Hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Nio y sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión a uno de los talks más esperados de fin de año, el talk de mejores animes de 2023. Antes de comenzar, como siempre decirles que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse, ya que eso ayuda a que el canal siga creciendo. También decirles que este video está basado completamente en mi opinión, por lo que si tienen una opinión diferente, pueden decírmela en los comentarios. Ahora sí, dicho eso, y sin más dilación, ¡podemos comenzar! Este año tuvimos un remake de uno de los animes más icónicos de la historia, Trigun, titulada Trigun Stampede. La historia se desarrolla en el planeta Tierra de Nadie. Los reporteros Meryl Streep y Roberto De Niro atraviesan el desierto en búsqueda del infame forajido Bash de Stampede. Pero el hombre que encuentran cerca del desolado pueblo de Yenora Rock está muy lejos del terrorista letal que esperan. En realidad, Bash es un vagabundo pasivo y despreocupado, es un defensor de la paz querido por los vecinos del pueblo. Su reputación inexacta en realidad se debe a las atrocidades generalizadas cometidas por su hermano gemelo, Knives Millions. Aún así, a Bash se le conoce como el tifón humanoide debido a la tendencia a que el caos violento sigue su estela. El caos pronto llega en forma de cazarrecompensas que buscan el alto precio por la cabeza de Bash, y su violenta persecución representa un gran peligro para la ciudad y su preciosa planta de energía. Gracias a su destreza como pistolero, Bash es capaz de resistir a la mayoría de estas fuerzas nefastas. Sin embargo, pronto deberá enfrentarse al mal supremo, el imparable poder destructivo de su malévolo hermano. Trigun Stampede tuvo un gran recibimiento en la temporada de invierno, y a pesar de tener una animación estilo CGI, este no fue un inconveniente para poder disfrutar de una de las historias más queridas del anime. Mashley fue uno de los animes sorpresas de este año. La historia de Mashley se desarrolla en un mundo donde la magia es omnipresente y esencial para la vida cotidiana. Sin embargo, el protagonista Mash nace en un mundo mágico sin la capacidad de usar magia. A pesar de esta desventaja, Mash es un joven extremadamente fuerte y atlético debido a su riguroso entrenamiento físico. La sociedad en la que vive Mash valora la magia sobre todo, y aquellos que no pueden usarla son marginados y considerados inútiles. A pesar de esto, Mash entra en la prestigiosa Academia de Magia Aston, donde su falta de habilidades mágicas se convierte en un secreto bien guardado. En la escuela, Mash enfrenta varios desafíos y situaciones cómicas mientras intenta ocultar su falta de magia y demostrar que puede competir con los mejores magos solo con su fuerza física. La serie combina elementos de comedia, acción y fantasía, y ha ganado popularidad por su enfoque único en un protagonista que desafía las expectativas al depender solo de su fuerza física en un mundo donde la magia es dominante. La trama también explora temas de aceptación, amistad y autoaceptación a medida que Mash lucha contra la discriminación y busca su lugar en la sociedad mágica. Llamada Kunto Level 999 no Koi wo Suru estuvo a cargo de Madhouse y se estrenó el 2 de abril de este año. La historia sigue la vida diaria de Akane Kinoshita, una estudiante universitaria. Después de ser abandonada por su novio, ella continúa jugando al MMORPG Forex of Cyborg que solían jugar juntos, y asiste a un evento presencial del juego. Allí se encuentra con un estudiante de secundaria puesto y sin emociones llamado Akito Yamada. Yamada resulta ser miembro del mismo gremio del juego que Akane, y después de este encuentro, Akane comienza a acercarse a otros miembros del gremio, especialmente a Yamada. La serie de anime contó con 3 episodios y se emitió desde el 2 de abril de 2023 hasta el 25 de junio del mismo año. El director de la serie es Morio Asaka y el guionista es Yasuhiro Nakanishi. La música es de Mito de Mouse y, como ya dije, la serie fue producida por Madhouse. Si buscan animes estilos románticos como Nekyo no Suzume o Wotaku Niko Iwamusukashi, Llamada Kunto Level 999 no Koi wo Suru es para ustedes. Watashi no Shiawase na Kekkon llegó este 2023 para todos aquellos que disfrutan de animes de romance con toques dramáticos. Teniendo lugar en la era de la restauración Meiji del siglo XIX, Miyo Saimori, que nació sin talento sobrenatural, se ve obligada a una existencia de servidumbre por su madrastra abusiva. Sin embargo, cuando Miyo finalmente llega a la edad de casarse, sus esperanzas de ser llevada a una vida mejor se desmoronan después de que descubre la identidad de su prometido, Kiyoka Kudo, un comandante aparentemente tan frío y cruel que sus posibles novias anteriores huyeron en 3 días de sus compromisos. Sin un hogar al que regresar, Miyo se resigna a su destino y pronto descubre que su pálido y hermoso futuro esposo es cualquier cosa menos el monstruo que esperaba. A medida que lentamente abren sus corazones el uno al otro, ambos se dan cuenta de que el otro puede ser su oportunidad de encontrar el amor y la felicidad verdadera. Llena de romance y fantasía, Watashi no Shiawase na Kekkon fue uno de los mejores animes de su género del 2023.
Sun Cien Zombie ni Naru Made ni Shitai Cien no Koto fue uno de los animes más interesantes que se estrenaron a mitad de 2023 y rápidamente capturó la atención de toda la comunidad. Traducido al español como Sun Cien, cosas que quiero hacer antes de convertirme en un zombie, sigue a Kira Tendo, un hombre común de oficina que está cansado de su vida rutinaria y monótona. Un día, cuando se da cuenta de que su vida es bastante insatisfactoria, un extraño virus comienza a propagarse y convierte a la gente en zombies. Sorprendentemente, Akira descubre que es inmune al virus, lo que le brinda una oportunidad única para vivir su vida de la manera que siempre quiso. Con el mundo ahora invadido por zombies, Akira se embarca en una misión para realizar 100 cosas que siempre quiso hacer antes de que también se convierta en uno de ellos. La serie combina elementos de comedia, acción y drama, mientras Akira explora su nueva libertad en un mundo post-apocalíptico lleno de no muertos. Sun Cien se destaca por su enfoque humorístico y por la perspectiva única de un protagonista que, a pesar del caos a su alrededor, busca aprovechar al máximo el tiempo que le queda antes de enfrentarse al mismo destino que ha afectado al resto del mundo. Este año no podían faltar los animes escolares y uno de los mejores sin duda alguna fue Kimi wa Haukago Insomnio. Ganta Nakami, estudiante de secundaria, tiene problemas para conciliar el sueño la mayoría de las noches. Como resultado, está irritable en la escuela y siempre busca la oportunidad de encontrar un lugar apartado para quedarse dormido. Por otro lado, Isaki Magari es un espíritu libre muy querida por sus amigos, pero nadie es consciente de su trastorno del sueño. Utiliza el observatorio abandonado del club de astronomía de la escuela como su búnker secreto para dormir cuando necesita dormir un poco. El destino quiso que Nakami encuentre a Magari durmiendo una siesta en el observatorio. Cuando Magari descubre que ella y Nakami tienen algo en común, se ofrece a compartir su lugar secreto para dormir con su compañero de insomnio. A medida que los dos encuentran calidez en la compañía del otro, las luchas que enfrentan comienzan a ser más fáciles de afrontar. Kimi wa Haukago Insomnia es una historia tierna que tiene el romance y la confianza como eje principal, hecha para cualquiera que quiera disfrutar de historias de romance escolar. Seguimos con Higokuraku. La historia se desarrolla en la era Edo de Japón y sigue un hábil espadachín llamado Gabimaru. A pesar de ser conocido como el ninja asesino, Gabimaru es capturado y sentenciado a muerte por sus crímenes. Sin embargo, en lugar de enfrentar la ejecución, se le ofrece una segunda oportunidad. Gabimaru y otros criminales condenados son llevados a una isla misteriosa llamada Togenkyo, también conocida como Paraíso del Infierno. Su misión es encontrar el elixir de la inmortalidad que se cree que se encuentra en la isla. La isla está llena de peligros, incluidos seres sobrenaturales y otros criminales con habilidades mortales. Los prisioneros deben enfrentar desafíos mortales mientras buscan el elixir. A medida que la historia avanza, se exploran los antecedentes y motivaciones de los personajes y se revelan secretos sobre la isla y sus habitantes. Higokuraku combina elementos de acción, aventura, fantasía y drama y ha sido elogiada por su narrativa intrigante, personajes complejos y el diseño de su mundo. La serie ha ganado popularidad y ha sido bien recibida por su enfoque único en la exploración de la vida y la muerte. Como todos los años, no podían faltar los seinen y uno de los mejores de este año fue Sky to Lockfer, un seinen dramático. Para perseguir su sueño de traer cambios positivos a Japón, Mitsumi Iwakura deja su ciudad rural para asistir a una prestigiosa escuela secundaria en ajetreado y bullicioso Tokio. Como ya ha trazado un plan de vida claro, tiene absoluta confianza en que a partir de ese momento no habrá contratiempos. A pesar de su ambiciosa promesa, la campesina acaba llegando tarde el primer día porque se pierde camino al colegio. Afortunadamente, conoce a un compañero de primer año, Sosuke Shima, que se encuentra en la misma situación y se ofrece a ir con ella. Finalmente logran llegar a la escuela, pero las desgracias no terminan ahí, ya que Mitsumi deja una primera impresión desfavorable frente a sus compañeros. Sin embargo, la clase pronto se da cuenta de su amistad con Sosuke a pesar de sus personalidades opuestas. Sobre el tiempo, dirá si Mitsumi podrá forjar relaciones fructíferas con sus compañeros de clase, y ciertamente no estará sola. Buddy Daddies sin duda alguna podría llevarse el título al anime con la historia más peculiar de 2023. En Nochebuena, Miri, una Saka de 4 años, llega a Tokio completamente sola en búsqueda de su padre. Las luces brillantes y el ambiente alegre guían a Miri a un gran hotel y a un hombre con un pastel delicioso. Sin embargo, la niña acaba de entrar sin saberlo en el centro de un elaborado e infalible plan para asesinar a un peligroso jefe de la mafia. Los asesinos profesionales Kazuki Kurusu y Rex Suwa viven juntos, huyendo de los recuerdos de su sombría infancia y evitando conexiones emocionales. Cuando su misión sale mal y terminan trayendo a Miri a casa, solo hay una cosa razonable que hacer: devolver a Miri con su madre.
pero la risa inocente de la niña y su pura visión del mundo rápidamente enamoran a Kazuki, quien en secreto disfruta de ser padre y no pasa mucho tiempo antes de que el impenetrable corazón de Rei le haga espacio a Miri. Cada movimiento de Miri es impredecible y a Kazuki y Rei les resulta más difícil criar a un niño energético que cualquiera de sus misiones. Aunque representa un gran riesgo para sus carreras, Kazuki y Rei, ambos asumiendo el cariñoso apodo de papá, deciden brindarle a Miri una infancia normal, a pesar de todas las probabilidades en su contra. Como dije, una historia peculiar, pero tierna y muy bien desarrollada. Dr. Stone este año finalmente llegó con su tan esperada continuación, titulada Dr. Stone New World. Y por supuesto que no decepcionó. Con el ambicioso Ryusui, Nanami a bordo, Senku, Ichigami y su equipo están casi listos para surcar los mares y llegar al otro lado del mundo, donde se originó la extraña luz verde que petrificó a la humanidad. Gracias al resurgimiento de un hábil chef, se está preparando suficiente comida para toda la tripulación y la increíble reinvención del GPS promete garantizar la seguridad en un mar abierto. Los preparativos para el próximo viaje avanzan a las mil maravillas hasta que Senku recibe un inquietante mensaje de una fuente misteriosa. Más motivado que nunca, el científico se propone explorar el nuevo mundo y descubrir lo que puede ofrecer a su causa científica. Aunque los territorios inexplorados pueden esconder sorpresas desagradables, Senku, con un poco de ayuda de la ciencia, está listo para afrontar cualquier desafío. La tercera temporada de Dr. Stone fue sensacional y una de las mejores secuelas de este 2023. Production IG este 2023 nos sorprendió con Tengoku Daimakyu, un seinen estilo survival. Hace 15 años un desastre azotó a la civilización humana y ahora peligrosos monstruos devoradores de hombres deambulan por las tierras devastadas, representando una amenaza existencial para los supervivientes restantes. En medio de esta agitación, una instalación aislada alberga niños y los cría en paz. Sin embargo, a medida que algunos de ellos descubren el mundo más allá de la estrecha periferia de las paredes de su guardería, su curiosidad crece lentamente. Mientras tanto, en el mundo exterior, los jóvenes supervivientes Maru y Kiroku se unen para buscar un lugar especial llamado Cielo, cada uno por sus propios motivos. Cargando con sus cargas del pasado y trágicos secretos, los dos esperan encontrar respuestas a la crueldad que han experimentado en sus vidas y en el mundo que aún permanece hecho pedazos. Lleno de acción, emocionantes aventuras y ciencia ficción, Tengoku Daimakyu es una de las historias más atrapantes del 2023. Como no mencionar a Kimetsu no Yaiba Katanakaji no Satogen, el último arco que se ha adaptado de uno de los shonen más populares de los últimos tiempos. Durante siglos, la Corporación de Cazadores de Demonios ha mantenido sagradamente en secreto la ubicación de la Villa de los Herreros. Como pueblo de los más grandes forjadores, proporciona a los cazadores de demonios las mejores armas que les permitan luchar contra los demonios nocturnos y garantizar la seguridad de los humanos. Después de que su espada fue astillada y considerada inútil, Tanjiro, junto con su preciosa hermana pequeña Nezuko, son escoltados a la aldea para recibir una nueva. Mientras tanto, la muerte de un demonio de rango superior perturba el orden inactivo en el mundo de los demonios. A medida que Tanjiro se familiariza con Muishiro, Tokito y Mitsuri Kanroji, poderes feroces surgen de las sombras y amenazan con destruir la mayor línea de defensa de los cazadores de demonios. Como siempre, Ufotable no se guardó nada y esta temporada sacó a relucir y a demostrar por qué es que Kimetsu no Yaiba sigue en la cima. Bungun Stray Dogs, luego de un descanso de casi 4 años, finalmente llegó con su cuarta temporada, y vaya que fue una temporada de infarto. Yukishi Fukuzawa, que ya no se preocupa por los asuntos militares, tiene la intención de actuar como un guardaespaldas solitario a sueldo, haciendo uso de su letal habilidad con la espada. Sin embargo, las cosas no van según lo planeado para su negocio independiente, y es entonces cuando se cruza con un chico bocaza llamado Rampo Edogawa. Si bien sus interacciones iniciales están entrelazadas con un extraño asesinato misterioso, las consecuencias impulsan la formación de la agencia armada de detectives. Actualmente, Rampo se encuentra persiguiendo a un individuo talentoso con la peligrosa habilidad de ejecutar el crimen perfecto, pero a medida que el gran detective desentraña el caso, pronto descubre un elaborado complot para destruir la agencia en su totalidad. Aunque advertida de la trampa, la agencia continúa persiguiendo a los criminales, solo para terminar incriminados por el crimen ellos mismos. Ahora tildados de terroristas buscados, los miembros restantes deben encontrar una manera de demostrar su inocencia, incluso si deben recurrir a enemigos jurados en búsqueda de ayuda. Y Tumachis, me atrevo a decir que Bungon Stray Dogs es el anime que mejor sabe utilizar el recurso de los flashbacks para contar sus orígenes. Sin duda alguna, Bungon Stray Dogs con esta cuarta temporada ha dejado muy alto porque es uno de los mejores animes que se han estrenado en los últimos años.
Bleach tampoco se quiso quedar fuera de la fiesta y regresó con su segunda parte de la Guerra Sangrienta de los 1000 años. Después de un brutal ataque sorpresa por parte de las fuerzas Quincy y el rey Iwash, la Sociedad de Alma y los Segadores de Almas residentes sufren sus heridas y lamentan sus pérdidas. Muchos de los capitanes supervivientes se entrenan para la batalla sin su Bankai. En el asalto anterior, Ichigo logró por poco ayudar a defenderse de la temible ira de Iwash. Sin embargo, para finalmente derrotar a su digno adversario y salvar a sus aliados, Ichigo ahora debe someterse a un severo entrenamiento que lo llevará más allá de sus límites físicos, emocionales y mentales. En esta parte del arco, pudimos ver emocionantes batallas entre capitanes y Quincy, además de poder finalmente ver la tan impactante batalla del Escuadrón Zero contra Iwash y su principal armada. Como siempre, Bleach no decepcionó en ningún apartado. La animación, banda sonora y desarrollo de la historia fue impecable. Oshinoko fue de esos animes que salió de la nada y terminó fascinando a todos aquellos que le dieron una oportunidad. En el mundo del entretenimiento, las celebridades a menudo muestran versiones exageradas de sí mismas al público, ocultando sus verdaderos pensamientos y luchas bajo elaboradas mentiras. Los fanáticos creen en estas mentiras, colmando sus ídolos con amor y apoyo eterno, hasta que algo rompe la ilusión. La estrella en ascenso de 16 años, Ai Hoshino, del grupo ídolo Pok B. Komashi, tiene al mundo cautivado. Sin embargo, cuando anuncia una pausa debido a problemas de salud, la noticia preocupa a muchos. Como gran admirador de Ai, el ginecólogo Garo Amemiya la anima desde su consulta médica en el campo, deseando poder conocerla en persona algún día. Su deseo se hace realidad cuando Ai aparece en su hospital. No está enferma, sino embarazada de gemelos. Si bien el médico le promete a Ai que dará a luz a sus hijos de manera segura, se pregunta si este encuentro con el ídolo cambiará para siempre la naturaleza de su relación con ella. Con toques sobrenaturales, Oshinoko es un seinen cautivador que dejó su huella en 2023. Para los amantes de los animes estilo históricos, este 2023 llegó Kusuriya no Hitorigoto, Mao Mao. La hija de un boticario ha sido arrancada de su vida pacífica y vendida a los niveles más bajos de la corte imperial. Ahora simplemente una sirviente, Mamao se adapta a su nueva vida mundana y oculta sus amplios conocimientos de medicina para evitar atención no deseada. No mucho después de la llegada de Mao Mao, los hijos pequeños del emperador inexplicablemente comienzan a experimentar síntomas graves, casi como si les hubieran lanzado una maldición. Mao Mao resuelve fácilmente el misterio y, para permanecer fuera del foco de atención, intenta dejar una pista anónima. Desafortunadamente, el apuesto y perspicaz eunuco Hinshi se da cuenta y logra identificarla. En reconocimiento a su talento, Mao Mao es ascendida a dama de honor de la concubina favorita del emperador. Mientras Mao Mao continúa remediando las numerosas dolencias que afectan a la corte imperial, su experiencia farmacéutica rápidamente resulta indispensable. Kusuriya no Hitorigoto es un anime histórico de misterio y drama, muy cautivador, ideal para aquellos que quieran una historia sencilla, pero fascinante. En 2019, Vinland Saga maravilló al mundo con su imponente historia y se coló como uno de los mayores seinen de todos los tiempos. Esta adaptación estuvo a cargo de Studios Wick. Por esta razón, cuando se anunció que MAPPA se encargaría de la segunda temporada, hubo un poco de temor, pero esto ya quedó atrás, ya que como siempre MAPPA no decepcionó y nos entregó una adaptación digna de mención como uno de los mejores animes de 2023. En esta parte de la historia vemos a Thorfinn, quien ha crecido escuchando las historias de viejos marineros que han viajado por el océano y llegado a un lugar legendario llamado Vinland. Se dice que es cálido y fértil, un lugar donde no habría necesidad de luchar. No se parece en nada a la aldea helada de Islandia donde nació y ciertamente no se parece a su vida actual como mercenario. La guerra es su hogar ahora. Aunque su padre una vez le dijo, no tienes enemigos, nadie los tiene, no hay nadie a quien puedas lastimar. A medida que crecía, Thorfinn supo que nada estaba más lejos de la verdad. La guerra entre Inglaterra y los daneses empeora cada año que pasa. La muerte se ha convertido en algo común y los mercenarios vikingos disfrutan cada momento. Aliarse con cualquiera de los bandos provocará un cambio enorme en el equilibrio de poder, y los vikingos están felices de hacerse un nombre y quedarse con el botín que ganan en el camino. En medio del caos, Thorfinn deberá vengarse y matar a Askeladd, el hombre que asesinó a su padre. Al parecer, el único paraíso para los vikingos es la era de la guerra y la muerte que continúa. Todos los años existe un anime que es la joya revelación, y este año ese anime fue Sousou no Frieren. Durante su búsqueda de una década para derrotar al rey demonio, los miembros del grupo del héroe forjan vínculos a través de aventuras y batallas, creando recuerdos preciosos e inolvidables para la mayoría de ellos. Sin embargo, el tiempo que Frieren pasa con sus camaradas equivale apenas a una fracción de su vida, que ha durado más de 1000 años.
Cuando el grupo se disuelve, después de su victoria, Frieren casualmente regresa a su rutina habitual de recolectar hechizos en todo el continente. Debido a su diferente sentido del tiempo, aparentemente no tiene sentimientos fuertes hacia las experiencias por las que pasó. A medida que pasan los años, Frieren gradualmente se da cuenta de cómo sus días en el grupo del héroe realmente lo impactaron. Al presenciar la muerte de dos de sus antiguos compañeros, Frieren comienza a arrepentirse de haber dado por sentada su presencia. Ella promete comprender mejor a los humanos y crear conexiones personales reales. Aunque la historia de ese viaje que alguna vez fue memorable terminó hace tiempo, una nueva historia está a punto de comenzar. Pocos animes en la historia pueden darse el lujo de decir que su secuela superó o dio más de qué hablar que su primera adaptación, y uno de ellos es Jujutsu Kaisen. Es el año 2006 y en los pasillos de la escuela secundaria Jujutsu de la prefectura de Tokio resuenan las interminables disputas y el intenso debate entre dos mejores amigos inseparables. Exudando una confianza inquebrantable, Satoru Gojo y Suguro Geto creen que no hay desafío demasiado grande para los jóvenes y poderosos hechiceros de grado especial como ellos. Tienen la tarea de entregar de forma segura a una chica sensata llamada Riko Amanai, a la entidad cuya existencia es la esencia misma del mundo de Jujutsu. Sin embargo, la misión los sumerge en un agotador remolino de conflictos morales que amenaza con destruir la ya débil amistad entre los hechiceros y los humanos comunes y corrientes. 12 años después, los estudiantes hechiceros son la primera línea de defensa contra el creciente número de maldiciones de alto nivel nacidas de las emociones negativas de los humanos. A medida que las entidades crecen en poder, también aumentan la autoconciencia y ambición. Las maldiciones se unen con el objetivo común de erradicar a los humanos y crear un mundo de usuarios de energía malditos. Liderados por un antiguo y peligroso espíritu maldito, para deshacerse de su mayor obstáculo, el hechicero más fuerte, Gojo, organiza un ataque en la estación de Shibuya en Halloween. Divididos en equipos, los hechiceros entran en la lucha dispuestos a arriesgarlo todo para proteger a los inocentes y a los de su propia especie. Hay quienes dicen que el arco de Shibuya es uno de los mejores arcos jamás escritos de un shonen, por lo que yo solo tengo una pregunta para ustedes, tomodachis. Luego de verlo, ¿ustedes qué opinan? Y finalmente, tomodachis, llegamos con la que es, en mi opinión, la mejor adaptación de 2023, la temporada final de la final de la final de la final de la final de Shingeki no Kyojin. Tomodachis, luego de una década de adaptaciones, finalmente vimos el tan esperado final de una de las historias más trascendentales del anime. Esta última temporada no decepcionó para nada y cumplió cualquier expectativa que hayan puesto en ella. Me gustaría hablar más en detalle de lo que significó Shingeki no Kyojin este año, pero ya estoy preparando un video extenso en donde quiero resumir lo que han sido seguir esta obra por una década. Así que por el momento solo me queda decir que Shingeki no Kyojin fue de lo mejor del 2023. Y bueno, tomachis, eso fue todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado y si es así, no olviden darle like, suscribirse si aún no lo están y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nio y me despido. Hasta la próxima. Adiós.